بر ره گذرم هزار جا دام نهی، گویی که بگیرمت اگر گام نهی. یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست، حکمم تو کنی و عاصیم نام نهی. Dicen que nacemos para afrontar nuestro destino, que este acaba por encontrarnos. Sé que es cierto, pues todo comenzó con esta profecía. Morirás por su espada. Como llega el invierno y el día da paso a la noche. Un héroe solitario de sangre real. Ningún alma mortal puede resistir su poder. Esto se profetizó a Ihud, el espíritu del fuego más poderoso. Ihud ordenó asesinar a todos los hombres del reino con sangre real, para impedir que se cumpliera la profecía. Mi padre, el rey Sharaman, no sabía nada de Ihud ni de la profecía, solo que su familia estaba amenazada. Temía por mi vida e intentó ocultarme. Pero ese día surgió ante mí una extraña aparición. Seguidme, veréis a vuestro enemigo. Lejos de acobardarme, aproveché aquella oportunidad de salvar a mi familia. Y seguí la luz hasta un cañón del margen del desierto. Seguí. No os paréis ahora. ¿Quién eres? Déjate ver. No hay mucho que ver. Al menos en este mundo. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Quiero vuestra ayuda. Y a cambio, os ofrezco la mía. Sé dónde está el enemigo que buscáis. ¿Por qué iba a confiar en ti? Si no lo hacéis, no tendréis muchas más opciones. Debéis confiar en mí. Para saber más, debéis seguirme. Si podéis. Estas esferas tan raras están llenas de magia. ¿Qué son? Esta magia es común aquí. Es lo que mantiene este lugar de una piedra. Seguid la luz. Todo se aclara. Yeah.
¡Un torbellino! Si entráis en él, su magia os hará ascender. ¿Quién o qué eres? Me llamo Helen. En este mundo soy un espíritu invisible. Solo se ve la magia que me rodea. Nunca he confiado en espíritus ni criaturas mágicas, pero quería encontrar a mis enemigos. ¿Es eso algún tipo de puerta? Casi. Es un portal a otro mundo. Mi mundo. Si entráis, permanecerá aquí parte de vuestro espíritu y podré recuperarlo si os sucede algo. La inmortalidad suele tener un precio. No ofrezco inmortalidad. Solo una segunda oportunidad. Estos espíritus llevan máscaras para ocultar la vergüenza de haberse hecho siervos de Helen. Los confundió con su poder maligno. ¡Basta! No te seguiré si no tengo información. ¿Quién es el enemigo que amenaza a mi familia? Aihud, el espíritu del fuego. Ejerce su poder desde un antiguo palacio, cercano al cañón. Pues no perdamos tiempo. Fuente está bendecida por los dioses. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Es difícil resistirse. ¿Qué es eso? Brilla desde dentro. Es la prisión donde está cautiva mi hermana. Debemos liberarla. ¿Cómo? Os lo diré. Por aquí. Sentí poder dentro del globo. Más del que nunca había imaginado. Era como estar en el umbral de la eternidad. ¡No! Al tocarme, Ayhud sabe que estamos aquí. Entonces le sacaré el ojo. Debemos irnos. Ayhud enviará refuerzos. ¡Entrad en el portal! Supe que al entrar dejaba atrás todo lo que conocía. Pero deseaba tanto salvar a mi familia.